Estimados amigos y amigas, muy buenos días. En nombre de ICARE quiero agradecer eh, su participación en este encuentro que estamos realizando en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y que con el cual estamos muy contentos de inaugurar nuestra agenda 2024. Antes de comenzar quiero agradecer el permanente compromiso de nuestras empresas socias y el valioso respaldo de las empresas líderes que actúan como colaboradores de nuestra agenda institucional. También quiero comentarles que el próximo 25 de abril se realizará nuestro tradicional ENADE, Encuentro Nacional de la Empresa, que contará como extradición con la participación del Presidente de la República, el Ministro de Hacienda, y también en esta oportunidad nos van a acompañar la Ministra del Interior de Argentina, señora Patricia Bullrich y el expresidente de Colombia, señor Iván Duque, que entre, entre otros destacados invitados. Así que estén atentos a la información que saldrá de ICARE y esperamos verlos a todos y a todas en este importante encuentro. Vamos ahora a lo que nos reúne hoy. Muchas mujeres me comentan que a veces les aconsejan que no digan que son feministas eh, porque eso haría que las asocien con algunos atributos indeseables en el mundo empresarial en que se desenvuelven una mujer enojada con los hombres. Pero si entendemos el feminismo como personas que creen en la igualdad de derechos, deberes y oportunidades entre ambos sexos eh, en la vida social, económica y política, eh, me atrevería a decir que todos deberíamos ser feministas. Creo que todos lo somos. Pero creo que a esta definición hay que agregar otro elemento. Creo que feminista también es una persona que reconoce que sí hay un problema con el género tal como existe hoy. Porque para las mujeres hay cosas que siguen siendo más difíciles que para los hombres y esto hay que solucionarlo. Tenemos que hacerlo mejor. Quisimos centrar este encuentro en el trabajo. Potenciar la autonomía económica de las mujeres es uno de los principales desafíos que tenemos que enfrentar como sociedad. En Chile, solo la mitad de las mujeres tiene un trabajo remunerado. Nuestra tasa de ocupación o de participación en realidad es un 52,9%. No hemos ni siquiera recuperado la tasa que teníamos pre-pandemia. Y este número, en realidad, del 52-53%, esconde una diferencia tremenda por ingresos. Mientras que en el quintil mayor eh, la, la tasa de participación femenina es de 76%, en el primer quintil es de un 29,5%, no llega a un 30%. Es decir, menos de un tercio de las mujeres más vulnerables, que por lo demás son las que más necesitan trabajar, tiene un trabajo remunerado. ¿Y por qué nos tiene que importar a todos? Primero, porque como seres humanos, el trabajo nos otorga una identidad, nos conecta con el mundo, le da sentido a nuestras vidas. Sabemos también que la autonomía económica protege a las mujeres de la violencia de género. Pero el trabajo no solamente mejora la vida de las mujeres. También sabemos que el aumento en la tasa de participación laboral femenina es una gran herramienta de la que dispone Chile para retomar el anhelado crecimiento y también el avance hacia una sociedad más justa y con mayor cohesión social. Con solo un 53% de participación laboral tenemos una tremenda oportunidad. Si mejoramos esta cifra y más mujeres salen a trabajar, no solamente vamos a mejorar sus vidas, sino también será un driver para recuperar el verdadero crecimiento de nuestra economía y no aspirar a confirmarnos con un 1% de crecimiento. Sabemos también que la principal causa de esta baja participación de la mujer en el mundo laboral tiene que ver con el cuidado. Llevamos, ayer me dijo ahí la Andrea Repeto que nos va a explicar, 27 años discutiendo diversos proyectos de Salacuna Universal que no han logrado ver la luz. Desde CARE queremos contribuir también a este debate. Entendemos que esta política pública es muy importante por dos razones. Por un lado, es una medida proempleo, como ya describí, pero también es una potente herramienta educacional en los primeros años de vida de nuestros niños, especialmente para los más vulnerables. La pregunta entonces es: ¿cómo avanzamos? Porque tenemos que avanzar, no podemos quedarnos en el estancamiento. En ICARE nos revelamos a que Chile se transforme en un país estancado que no logre resolver sus principales desafíos pendientes como este. Esa es la invitación que queremos hacer, la vamos a hacer también en ENADE 2024 y con la que convocamos también a este primer encuentro del año que, en el que abordaremos cómo avanzar hacia una mayor participación de las mujeres en el mundo del trabajo. Y para eso tenemos a invitados de lujo. Están con nosotros hoy ¿están? Eh, Rodrigo Valdés, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. No necesita presentación, pero bueno, exministro ministro Hacienda. Eh, Andrea Repeto, que hoy es directora de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y un destacado panel conformado por la senadora por la cuarta circunscripción, región de Atacama, señora Yasna Proboste, el senador por la onceava circunscripción, región de la Araucanía, señor José García Ruminó, Susana Jiménez, vicepresidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, y Jorge Welch, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile. A todos agradecemos mucho que hayan aceptado nuestra invitación. A continuación, dejo con ustedes a Rodrigo Valdés, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? ¿Ahora sí? Perfecto. Bueno, muy buenos días. Eh, gracias, eh, Karen, por, por la invitación. Gracias a Icare. Eh, un saludo especial a, a mi colega Andrea Repeto, que va a hablar eh, inmediatamente después que hable yo. Y también al panel, a, a, a la senadora Proboste, al senador García Romino, a, a Jorge Welch y Susana Jiménez. Eh, lo que voy a hacer yo va a ser una presentación un poco más de, de, de lejos de Chile. Tratando de ver dónde están las brechas más importantes en Latinoamérica eh, y en el Caribe, y especialmente en Chile, en comparación a hace 20 años y también en comparación entre, entre países. Quiero eh, hacer cuatro cosas. Primero, eh, discutir algunas dimensiones de las brechas de género más importantes. Después, quiero hacer un zoom al mercado laboral, qué está pasando con participación laboral, qué está pasando con eh, salarios. Después quiero contarles en qué está el Fondo Monetario y el tema de género. Es bien raro el Fondo Monetario hablando de género, pero bueno, es uno de los temas eh, emergentes más importantes que tenemos, junto con, con cambio climático, diría, diría yo. Y por último quiero terminar con un cálculo muy simple, aplicado a Chile, de qué significa en términos de actividad económica si logramos mover la participación laboral. Bueno, ¿cuáles son las principales dimensiones de, de, que hay en... en, en en, en, en las brechas, hay un índice compuesto que eh, junta varias, varios elementos. Eh, y, y aquí lo que van a ver en varios gráficos es primero un gráfico donde hay distintas zonas del mundo, LAC es Latinoamérica y el Caribe, y algunos países grandes de la región, donde va a estar habitualmente Chile eh, reflejado. Y lo que ven de estos gráficos es básicamente que el mundo ha mejorado mucho en los últimos 20 años. O estamos visto un cambio significativo. Eh, por regiones, Latinoamérica no es de las mejores en nivel y tampoco en mejora. El puntito y la barra es como la diferencia. ¿Cuánto han sabido eh, esa diferencia entre barra y puntito? Y Chile, para mi sorpresa, eh, ha avanzado bastante. O sea, tenemos que estar también un poco orgullosos de lo que se ha logrado eh, en muchos ámbitos en Chile, eh, pero en este en particular también. Eh, y, y básicamente hoy día eh, estamos más cerca eh, que, que lo que estaba la OCDE hace 20 años. Esa es nuestra, donde estamos hoy día. Queda mucho por hacer, pero se ha avanzado. ¿Cuáles son las brechas más importantes cuando uno empieza a ver? A ver bueno, en educación eh, teníamos una brecha grande en el pasado, pero esa brecha ha ido cambiando. Eh, la escolaridad eh, ha mejorado para todos, pero especialmente para mujeres. Hay otros gráficos que voy a mostrar que son estos puntitos en que básicamente hay valores hace 20 años y valores hoy día. Si uno está en la línea de 45 grados no ha pasado nada, sigue igual. Y si se fijan, casi todos los países están arriba. Eh, pero las mujeres, que son los puntos azules acá, están un poquito más arriba. Eso quiere decir que mejoraron más. Y de hecho, si uno ve ahora los países y las regiones, eh, encuentra que eh, en todas partes se ha mejorado. La brecha en Chile ha mejorado, pero no tanto. Si uno ve, se mete más todavía en educación y ve enrolamiento primario y enrolamiento en educación superior, lo que encontramos es bien simple. En, básicamente en enrolamiento primario estamos muy cerca hombres y mujeres. Sigue siendo cierto, sin embargo, que hay una brecha en contra de las mujeres. Una pregunta bien fundamental. ¿Por qué los niños que entran a, prima, a, a básica entran más hombres que mujeres? Hay mujeres que quedan fuera. Puede ser un mundo chico. Pero, pero existe. Y, y lo que es muy interesante es ver el enrolamiento en, en educación terciaria, donde básicamente hemos visto un avance gigantesco en el mundo de las mujeres. Eh, de hecho, eh, existe eh, un, un cierta evidencia en muchos países, y en Chile es uno de esos, en que estamos teniendo más mujeres en educación superior que hombres. Por supuesto, esto es hoy día pero eso va a ir cambiando eh, 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 lo, lo que vamos a ver en el futuro. Eh, hay un, un, un aspecto eh, de, de poder que nos interesa mucho medir, que es eh, cuánto están representadas las mujeres en los parlamentos, por ejemplo. Uno podría tomar directorios, podría tomar otros, otros ámbitos. ¿no? Eh, y aquí de nuevo hay un mejoramiento en los últimos 20 años en todas partes. O sea, de nuevo... Hemos vivido 20 años de bastante, bastante revolucionarios en cambios acá, pero sigue habiendo brechas eh, relevantes. Eh, Chile en esto yo diría que es más bien como promedio, no, no destaca particularmente, eh, pero, pero hay cambios, sin, sin, sin duda. Y un tema, por último, de otros aspectos son acceso a, a, a servicios financieros, servicios de salud, distintos tipos de servicios. Básicamente sanidad financiera, hablemoslo de esa manera. Y acá, eh, para mi sorpresa, eh, eh, tenemos una brecha que yo no conocía. En Chile, eh, bastante más mujeres que hombres tienen que endeudarse para acceder a salud. Eh, menos, eso pasa menos en otros países. Eh, lo que sí es cierto es que tenemos una buena cobertura de. De acceso a productos bancarios. Hay hombres y mujeres, somos más o menos parecidos. Pero hay algo en el mundo de la salud que a mí al menos me llamó la atención en esto, que es un dato desconocido. Esto viene de encuestas bien específicas de cada país, cómo co se hace. Bueno, esas son como brechas en general. Para mí, raya para la suma, hay cambios enormes, avances sustantivos en algunas dimensiones y en otras dimensiones todavía estamos atrasados. ¿Qué pasa en el mercado laboral? Que creo que es el punto focal de la discusión que tenemos hoy día en este seminario. Bueno, veamos la participación laboral. Eh, Karen ya se refirió a esto. De nuevo puntitos. ¿okay? Fíjense que los hombres, que son los rosados acá, están bajo la línea de 45 grados. Eso significa que hoy día están participando en el mercado laboral menos de lo que participaban 20 años atrás. ¿okay? En promedio, algunos países están en la línea de 45 grados. Fíjense, eh, las mujeres en casi todas partes están participando bastante más de lo que participaban antes. Pero fíjense que los hombres están mucho más arriba en tasas de participación que las mujeres. Esto muestra que lo que nos decía Karen de Chile pasa en muchas muchas partes. Y de hecho, en el gráfico al lado derecho de acá ustedes ven la diferencia, las brechas que existen en participación laboral en los países de la región más grandes y lo que sucede en el mundo. Aquí yo diría que Chile ha tenido avances, pero sigue siendo una, tenemos una brecha grande de más de 20 puntos respecto a los hombres, que, que al menos los países desarrollados tienen la mitad. ¿okay? Entonces, unos 10 puntos son po muy posibles como un objetivo de cambio eh, para los próximos años. Ahora, en los salarios también eh, hay brechas. Eh, mucha discusión es que las mujeres trabajan en cosas distintas tienen educación distinta tienen experiencia distinta la verdad la verdad es que si uno trata de tomar en cuenta todas estas cuestiones igual encuentra brechas grandotas ok en, en, en básicamente todos los países la evolución de la brecha en los últimos 10 años en chile en la línea roja gruesa allá algo ha bajado ok pero sigue siendo una brecha eh, grande. Hay otros temas también relacionados a las brechas que tienen que ver con el salario por hora versus el salario mensual, porque las mujeres trabajan menos horas. ¿okay? Y si uno se mete en, eso, en ese, mundo, de ese mundo de datos, eh, <coughs> encuentra que eh, evidentemente las mujeres sabemos ganan menos, eh, pero si uno ve el sueldo por hora, esa brecha es algo menor. Pero de nuevo, si controla por todas las cosas que quiere controlar, Siguió habiendo una brecha enorme. Eh, y por lo tanto, eh, básicamente tenemos un problema en el mercado laboral todavía. Participación y brechas de salarios, que cuesta explicar. Yo diría que ese es el, 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 el raya para la suma. Eso lo sabíamos. Pero lo que creo que es súper interesante ver es que esto existe en muchos países. Y segundo, que es más importante todavía, es que se pueden hacer cambios grandes. Y observamos cambios grandes en muchos países también. Entonces, no es algo que esté dado, no es algo inmutable, hay que trabajarlo. ¿Qué estamos haciendo en el Fondo Monetario en, en estos temas? Eh, primero, eh, yo les decía que hay temas nuevos, ¿no? Y, y son temas nuevos que para que entren en nuestra discusión en el Fondo Monetario tienen que ser lo que llamamos críticos para la macroeconomía. Y el tema de género hemos descubierto que es crítico para la macroeconomía. Si les se quieren meter, hay trabajo aquí, esta presentación va a quedar colgada en internet, trabajos de distinto tipo, ¿no? el efecto sobre crecimiento, el efecto eh, sobre otros eh, resultados macroeconómicos, hay mucho hecho ya. Creo que sí, lo que es súper interesante eh, es lo que ha ido pasando en los últimos años en el Fondo Monetario respecto de nuestra incorporación del tema género en las cosas del día a día que hace el fondo, más allá de la investigación. Nosotros hacemos tres cosas en el fondo para los que no saben. Prestamos plata a países en problemas y hacemos un programa, eso es lo típico que se conoce. Quizás muchos saben, hacemos una vigilancia anual de cada país, en que hay una misión que visita el, el, el país respectivo, habla con el sector privado, con las universidades, pero especialmente con el gobierno. Hacen un reporte y habitualmente ese reporte, si el país lo permite, se publica. Ese es el famoso artículo cuarto. Y también hacemos mucho... Eh, desarrollo de capacidades, no asistencia técnica. Bueno, to todas estas tres líneas están teniendo el tema género crecientemente, lo que muestra su, su importancia. Eh, y solo para darles un ejemplo, este es un, lo que ha pasado en el último par de años <coughs> con los artículos cuarto esta vigilancia que se hace al año, si es que en cada país <coughs> se habló o no. Y se discutió o no el tema género. Y se fijan, por ejemplo, en el tema mercado laboral y participación laboral, en Aruba, Bahamas, Canadá, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, todos esos países tuvieron una discusión, el equipo del Fondo Monetario con las autoridades, respecto de qué hacer. Eh, el tema salarios, temas fiscales, por ejemplo, está crecientemente, se está empezando a discutir si es que deberíamos tener en el presupuesto identificadores de género para saber cuánto estamos gastando en hombres y mujeres, por ejemplo. Eh, lo mismo con temas de impuestos. Hay temas de financieros, de inclusión, hay temas eh, de, 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 de gobernanza legal <coughs> y algunas otras cosas. Eh, lo que les quiero decir es que el tema de género es, es prioritario hoy día en lo que se está discutiendo con los países. Y si yo voy a estas discusiones específicas, les quiero dar tres ejemplos. Esto en Brasil. Y quiero que noten una cosa. Eh, bueno, 20 puntos porcentuales de eh, participación menor de mujeres que de hombres. Ese es como el y acá abajo dice políticas que se focalicen en la edad temprana, en la educación de edad temprana, y una expansión planificada de centros de cuidado que puedan eh, ayudar a las mujeres a participar es central. El mismo tema que vamos a ver acá. Y si se fijan. Escuché a la Karen decir que la participación laboral en Chile no se había recuperado prepandemia. Fíjense en los gráficos a la derecha. Los hombres en México volvieron a su tasa de participación y las mujeres no. Muy parecido acá. Entonces, como ven, esta discusión es bien parecida en otros países. Si uno va a Costa Rica, eh, la, la primera recomendación que hay en ese reporte dice en mejorar el tema de cuidados infantiles y también de los, 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 los de gente de, de adultos mayores. Esa otra pata que creo que no está hoy día acá en la discusión, pero que muchas mujeres tienen trabajo de hogar durísimo cuidando a gente mayor. Matemos los piojos de a uno, se dice, veamos primero las la cunas, caremos. Entiendo eso. Pero ese es otro tema también que hay que, que, hay que mirar. Si voy a, a, a México, dice, las políticas de cuidado infantil por sí solas podrían aumentar la participación laboral en más de 10 en torno a 10 puntos porcentuales entonces de nuevo eh, no, no inventemos la rueda veamos qué estructuras están discutiendo en esos países creo que valdría la pena eh, para la discusión del congreso también mirar qué hay que hay que hay en esos países bueno y por último y aquí voy terminando quiero darles un mensaje de una ecuación muy de economistas que es súper simple pero creo que ayuda a poner en contexto lo que estamos discutiendo de participación laboral nada más me voy a decir, este se volvió loco poniendo, eh, de, del colegio no veíamos exponentes. Eh, aquí hay tres letras al lado derecho. A, K y L. ¿Ok? Y al lado izquierdo está la Y. Y es lo que producimos. A, K y L son las tres cosas que discutimos todo el día. A es productividad, L es trabajo, la cantidad de trabajo. Y K es capital. El capital se mueve con la inversión. Todas las discusiones de inversiones, de permisos, nivel de tasa de interés, en fin, capital. El tema de A es el que menos sabemos, pero es el más importante, que es esta famosa productividad y por qué somos más productivos en un momento u otro. Y L es cuando la disponibilidad de gente para trabajar. La gracia de esa ecuación es que yo puedo decir que el crecimiento del producto es simplemente cuánto crece la productividad, dice ahí. Más, más o menos la mitad de lo que crezca el capital, más o menos la mitad de lo que crezca el trabajo. Y por lo tanto, si yo tomo los números de Chile, en que podrían trabajar hasta 8,3 millones de personas, hoy día están 4,4, eh, hay un total de 10 eh, millones en la fuerza laboral, es súper simple el cálculo. Yo llego a que si movemos 10 puntos porcentuales la participación laboral femenina, eh, el producto crecería más. Por una vez, esto ¿eh? es un nivel, un salto en nivel de más de cuatro puntos. Por lo tanto, hay retorno económico a esta discusión y que también tenemos que considerar más allá de todas las cuestiones, creo, más bien eh, éticas, por un lado, de justicia, pero también hay un retorno directo a, a tener más participación eh, laboral femenina. Para acá, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante, creo que ver las cosas en perspectiva más global eh, nos hace ver que hemos avanzado quizás más que otros países y también que se puede mucho más. Eh, y, y eso es, es esperanzador. Eh, ahora dejo con ustedes a Andrea Repeto, directora de la Escuela Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Adelante, Andrea. Buenos días a todas, a todos, muchis, a todas sobre todo, De aquí se ve muchas todas, eh, más que todos, eh, por la invitación eh, a Icare, a Karen eh, y la posibilidad de compartir aquí podio con mi amigo Rodrigo y con este destacado panel en eh, que van a discutir eh, estos temas eh, ya más para el caso chileno. Eh, Hoy día eh, la invitación que se me hizo fue a que discutiéramos en qué estamos con este proyecto de salas cuna. Eh, hay un gran acuerdo eh, en el país respecto de la necesidad de elevar la participación laboral de las mujeres. Lo dijo muy bien Karen en su presentación, todas estas cosas buenas que nos traería eh, a las familias, eh, mayor autonomía económica para las mujeres, eh, mayores ingresos, menos vulnerabilidad. Eh, desarrollo personal, el trabajo permite muchas cosas que, son más, que van mucho más allá de los ingresos y las personas desean trabajar eh, para poder obtener todos esos beneficios. Y Rodrigo apuntó también a la macro: estos también es, son beneficios adicionales para el país. Hizo su cálculo ahí: cuánto más ricos podríamos ser si pudiésemos elevar la participación laboral de las mujeres y la empleabilidad. Traería más capacidad productiva al país, reduciría la desigualdad de ingresos, porque la desigualdad, como dijo Cristina Lacarda alguna vez cuando era jefa Rodrigo, no trataba de la vida, que la desigualdad es sexista. Las mujeres están mucho más rezagadas que los hombres y si levantamos a las mujeres, eh, vamos a reducir la igualdad global y por cierto también vamos a reducir la desigualdad de género entonces hay muchas cosas buenas que podemos traer con esto y tenemos que preguntarnos de dónde vienen esos rezagos y qué podemos hacer para tratar de desatar los nudos que han impedido que podamos avanzar en algunas reformas específicas hoy día el, vamos a conversar en el caso particular del famoso artículo 203 del código del trabajo respecto de las salas cunas. Esta este ilustración se la robé a la organización del Premio Nobel. El año pasado el Premio Nobel de Economía se le otorgó a Claudia Golden, ella es una economista, profesora de la Escuela de Economía de Harvard, en que ella ha dedicado su vida académica a pensar en la inserción laboral de las mujeres, en el empleo femenino. Ella ha hecho registros de los 200 últimos años de la participación y empleo femenino en Estados Unidos en particular. Eh, y uno de los temas por los cuales se le entregó el Nobel fue esta idea de la multa que significa para las mujeres en términos laborales el nacimiento del primer hijo. Ella lo detectó en un grupo bien específico de, de personas. Ella seguía a personas de alta educación, buscaba hombres y mujeres que estudiaron el mismo MBA, por ejemplo, y los seguía en el tiempo, laboralmente. Y como muestra la ilustración, la idea es que hombres y mujeres parten igual, con la misma tasa de empleo, con los más o menos los mismos salarios, y, y van avanzando en sus carreras y en el, no sé las que están atrás alcanzan a ver, eh, la, mujer, eh, se, el, se, la pareja se embaraza y ahí cuando nace el primer hijo eh, que se genera la brecha y nunca vuelven. El hombre sigue caminando por su senda, incluso sube un poquito, no sé si se alcanza a ver, y la mujer eh, se de, está más disponible, no es que no esté trabajando, está más disponible para el cuidado de los hijos y eso requiere de una vida, de una inserción laboral que es muy distinta. Y una vez que los hijos ya no están, porque ustedes ven ahí está sola, mira arriba, así como para estar lo que yo no alcancé. Esto no es solo una ilustración de algo que es una, una idea que tenemos, sino que es, esto es algo que efectivamente sean los datos. Este es un estudio de... Cleven, eh, que es un profesor de Princeton y un equipo grande de personas, que han ido recolectando datos en el mundo sobre esta situación. Y aquí este es el resumen eh, de la versión del año 2021, porque yo he ido eh, agrandando su muestra para 120 países, como la, la línea horizontal en cada uno de estos países es los hombres. Parten de cero, así como comparado con el minuto antes de que naciera el primer hijo, ¿dónde estaban? Y los hombres siguen, esta es la el, el empleo, la tasa de empleo, pero uno puede hacer también este gráfico que sea muy parecido para los salarios. Y empiezan caminando juntos, nace el primer hijo, que es donde está la barra vertical roja, y las mujeres eh, se caen. Ah, esta es exactamente la ilustración que hace el Nobel respecto de lo que había encontrado Claudia Golding, solo que ya esto no es solo para la, los grupos más de elit de alta educación, los que están estudiando en MBAs, esto es para la economía como un todo. Esto le pasa a las mujeres, y les pasa en Europa, les pasa en, en América del Norte, les pasa en América Latina, les pasa en todas partes del mundo. En la última versión de estos trabajos sumaron a Chile y lo hicieron con los datos de la encuesta de protección social, en que ellos estiman que la penalización por el primer hijo en, en Chile es del orden del 37%. Esto es, en, esto es en empleo, la tasa de empleabilidad cae en un 37%. Lo pueden buscar en Internet, se llama el... Child Penalty Atlas, ¿eh? que pusieron, sumaron a todos los a 134 países del mundo y en esta última vuelta sumaron a Chile. ¿De dónde viene esta penalización? Mucho tiene que ver justamente con eh, la crianza, cuidado, educación eh, de los niños y viene por cierto también de normas sociales que están detrás de todo esto, que eh, entrega a las mujeres. Socialmente no, no está escrito, no se habla de esto, pero implícitamente esta es la manera que nos organizamos aquí y en distintas partes del mundo. Eh, y la pregunta entonces, ¿qué cosas podemos hacer para reducir eh, esta brecha? Y parte de ello tiene que ver con la regulación. Estas normas sociales se llevan a la regulación. Ah, aquí donde se explicita, en el fondo, esta forma que tenemos de mirar eh, cómo... Eh, son las relaciones dentro de la familia. Y centralmente, en el caso de Chile, yo creo que hay harto acuerdo en esto. El, la regulación eh, del artículo 203 del Código del Trabajo es muy incidente en esto. Hay estudios académicos mostrando eh, este efecto. Y lo que dice el 203, en términos bien gruesos, es que si una empresa contrata a 20 trabajadores, o más, tiene la obligación de proveer el servicio de esa cuna para, para las mujeres que lo necesitan. Eh, eso encarece la contratación eh, de mujeres, por cierto, eh, discrimina entre niños y niñas, porque hay algunos que tienen acceso a estos servicios, otros no, dependiendo de la situación laboral de sus madres y del tamaño de la empresa donde trabajen. Y, por cierto, carga sobre las mujeres la responsabilidad eh, del de cuidado, asocia a ellas, asocia a su empleo eh, el cuidado de los niños. Ha habido cerca de 20 intentos de reforma, contando mociones parlamentarias y contando también iniciativas que han hecho el Ejecutivo en los distintos años. La primera fue el año 97, estoy contando desde la vuelta de la democracia. Eh, el senador, entonces senador Sergio Vitar propuso que, que, que cambiáramos el trabajadoras por trabajadores. Entonces, todas las empresas que tenían trabajadores, hombres o mujeres, dadas lo mismo, tenían la obligación de entregar este beneficio. Desde el año 97 que el Congreso está discutiendo este tema. Eh, y hay bastante acuerdo de que este es un problema. Y hoy día hay un proyecto en discusión, en lo que se llama el Boletín 14682-13, lo pueden buscar ahí en, el, en los sistemas del Senado, que ingresó a fin hacia finales del gobierno, de, eh, segundo gobierno de Sebastián Piñera, en enero del 2022, eh, que lo ingresó al Senado. Está en su primer trámite constitucional. Pasó primero por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, donde en mayo de ese mismo año fue aprobado por unanimidad por los cinco senadores que pertenecían a esa comisión. Y luego pasó a la Comisión de Educación en que estuvo mucho tiempo y ahora recientemente tenemos a dos panelistas acá que pertenecen a esa comisión, la senadora Proboste y el senador García Ruminó, que nos pueden contar cómo fue ese trámite, en que recientemente, hacia finales de enero, fue como lo último que hizo el Congreso, fue aprobar por mayoría eh, esta idea. Es la idea de legislar lo que se aprobó, es la idea de que podemos conversar de esto, no es el contenido del proyecto lo que se ha aprobado todavía, ahora tiene que pasar a la sala y si ahí se aprueba la idea de legislar, tiene que ir todavía a la Comisión de Hacienda. Entonces, la pregunta que yo hago digo, ok, avanzamos, ahora, ahora sí. Eh, y lo que les quiero contar es, primero, de qué se trata el proyecto, por cierto, y cuáles son las dificultades que todavía tiene y que tenemos que sentarnos a conversar y buscar mecanismos para poder eh, echar adelante este proyecto y que efectivamente eh, se convierta en, en la reforma que hemos estado esperando por tanto tiempo. Lo que hace el proyecto es suprimir el requisito de tener al menos 20 trabajadoras empleadas eh, para la exigencia de prestar los servicios de esa lacuna. Están sacando fotos, van, la van a subir después a la página web, así que van a tener el PDF de esto. Eh, entonces, se suprime ese requisito, ya no sen, esto es para todas las empresas, no es para las empresas que tengan este número de trabajadoras. Para poder financiarlo, se crea un fondo común, lo que se llamaría el Fondo de esa lacuna. En que todas las empresas, no importa el tamaño, no importa si hay niños o niñas, etcétera, tienen que poner un 0,1% de las remuneraciones imponibles de sus trabajadores en un fondo común. Y la plata que falte la pone el Estado. Que las estimaciones del informe financiero que acompaña a este proyecto original de, de, de eh, la administración de Viñera es que se requiere como 0,6% adicional de las remuneraciones imponibles. O se cuesta un 0,16% de las remuneraciones imponibles. Los beneficiarios, esto es interesante. Los beneficiarios son los empleadores. Los empleadores que tienen la obligación de contratar el servicio de salas cunas en caso de que haya madres trabajadoras con hijos menores de dos años eh, se le puede entregar también a los padres que tengan la tuición de los hijos o quien sea que lo tenga en el caso que no sea la madre pero los beneficiarios son la empresa a la empresa se le va a reembolsar sobre la base de este fondo, eh, los gastos que haya hecho para la provisión de esa lacuna. Esto no es solamente para el sector privado, también son para los independientes que coticen, para las personas naturales, esto está pensado para las eh, trabajadoras de casa particular, básicamente son las, eh, las empleadoras de casa particular, cotizarían 0,1% y quienes trabajen ahí también tendrían sus casas, tendrían derecho. Y también las eh, empresas, quienes trabajen en las empresas públicas también tienen que participar eh, de esto. Entonces las empresas. Proveen este servicio a los niños y niñas de madres trabajadoras o a quien tengan el, el cuidado exclusivo, como dije recién, y a ellas se les reembolsa. Eh, no se les reembolsa a todos por igual, hay un tope, el tope son 5,79 UTM, que son como 375 mil pesos hoy día, en que se les reembolsa más a las empresas más pequeñas que a las empresas más grandes eh, estos costos. Y por último, eh, se requiere eh, que este lugar donde están yendo los niños eh, cubiertos por este programa eh, tengan reconocimiento oficial del Ministerio de Educación y al mismo tiempo se crea un registro nacional de cuidadores eh, para tener un sistema mixto. ¿Dónde están las dificultades? ¿Dónde está el debate? ¿Ah? Si uno sigue eh, a las personas que han ido a presentar, la discusión que tenían propiamente tal los congresistas, y no solamente en el último tiempo, sino que también con los proyectos anteriores, son en términos bien gruesos estos cinco que los tengo listados acá. Uno, hay una queja de que son solo para las madres trabajadoras, y nuevamente seguimos en, en esto de que estamos asociando a las mujeres. Todo lo que tenga que ver con la crianza de los niños y no estamos olvidando de la parentalidad, de la corresponsabilidad. Perdón. Eh, un segundo punto es que la cobertura es hasta dos años. ¿Qué hacemos después de que los niños y las niñas cumplen dos años y tienen que entrar al prekinder si es que tienen suerte o al kinder posteriormente? Hay un espacio de tiempo en que no hay eh, necesidad, no hay necesariamente un cuidado cubierto. Un segundo punto es que este beneficio depende del tamaño de la empresa. Como les dije, hay un tope máximo, pero ese tope eh, no lo alcanzan todos. Las empresas más grandes reciben un, tienen un tope menor, por lo tanto recibirían una prestación distinta y habría una discriminación entonces entre los niños y niñas eh, de acuerdo a dónde está el empleo de sus madres. Y luego las, las tres próximas tienen que ver con la parte educativa, tienen que ver con la parte de los derechos de las niñas y las niñas propiamente tal. Uno es que este proyecto carece de perspectiva educativa, es un proyecto laboral, es un proyecto que en inicio ni siquiera iba a entrar a la Comisión eh, de Educación y Cultura eh, para su discusión. Y, y por cierto es una perspectiva que hay que incorporar. Eh, no, la única parte que se dice es que hay que tener esto, eh, estar registrado y estar en el, 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 el eh, Ministerio de Educación, pero no dice más que eso. Ah, eh, y hay una parte entonces que hay que agregarle a este proyecto para que el proyecto pueda avanzar. También el proyecto excluye la oferta educativa pública, los fondos solo irían a los privados. Estas salas cunas eh, y todos estos servicios de jardines. Eh, que podrían adscribirse a este sistema son solamente privados y habiendo una oferta pública que ha ido creciendo en los últimos 10 años ha habido eh, una construcción importante de salas cunas, un aumento de los servicios eh, y esos estarían quedando excluidos. Y por último, una vez que cuando uno habla de educación y habla de recursos públicos al sector privado, entonces también hay que preocuparse. Eh, de toda eh, la discusión de que estos recursos estén bien utilizados eh, que, eh, que no se, se si se prestan para el lucro o no y también si es que hay necesidad de copago porque si no alcanza los fondos de este fondo común para la sala cuna que yo quisiera otorgarle a las trabajadoras de mi empresa entonces alguien tiene que copagar y eso también se convierte por cierto en una segmentación y una discriminación porque hay niños y niñas eh, asistiendo a jardines que son de distinta calidad Aquí es una visión súper general sobre eh, una invitación a conversar, a seguir conversando para poder desatar estos nudos que han ido dificultando la discusión. O sea, es un, esto es un proyecto que está recién partiendo, que requiere una discusión mucho más profunda. Uno es que extender el beneficio a trabajadores y trabajadoras. Y además, con un monto independiente del de tamaño de la empresa. O sea que todos, niños y niñas independientes, donde están trabajando sus padres y madres, tengan el mismo acceso, tiene costo. El, las estimaciones que hay. Por ahí, una de ellas la hizo María José Abud, que está sentada aquí en primera fila en un trabajo eh, en el CEP. Es que eso cuesta del orden del 0,4% de las remuneraciones imponibles. Es un poco más del doble de lo que hoy día está costando este proyecto. Ah, esto depende profundamente de los eh, supuestos que se haga. Eh, la tasa de uso hoy día de Salas Cunas es del orden del 17%. Y estos cálculos que se hacen entre el informe financiero y estos distintos estudios suponen una tasa de uso del 35%, al 40%, significa así como que las familias van a estar bastante, el doble disponible para ir a llevar a, a sus hijos a estos centros eh, educativos. Eh, por cierto, cuesta más, tenemos toda esta discusión hoy día de muchas cosas que queremos hacer con más fondos, eh, pero no necesitamos hacerlo todo de una vez, si esto no es para mañana, esto es, ir, es algo que hay que ir construyendo. Ah, y podemos tal vez partir con las mujeres y luego eh, agregar a los trabajadores, o podemos partir con las empresas más pequeñas que hoy día están descubiertas. Hay distintos modos de echar a andar esto. ¿no? Tenemos, podemos hacer un plan gradual en que de aquí a 10 años más de verdad tengamos esto descubierto de manera eh, más eh, eh, general. Un segundo punto tiene que ver con toda esta parte educativa, que hay que incorporarla al proyecto, de eso no hay ninguna duda. Primero, y eso significa también potenciar lo que sucede en ese lado. Eh, hoy día eh, el Ministerio de Educación lleva o un tiempo ya registrando jardines eh, infantiles eh, y le falta harto. En eso. Le falta harto para poder llegar a, a cubrir la oferta completa hoy día y poder hacer la fiscalización y el aseguramiento de la calidad que se necesita para poder eh, estar seguros de que podemos llevar adelante este proyecto. Y por lo tanto hay que darle más capacidad al Ministerio. Y esto es una parte de lo que tiene que ser eh, un proyecto en adelante. O por lo menos que vaya conjuntamente con este trabajo que estamos haciendo por este lado. Segundo, eh, teniendo esta capacidad en el sector público, teniendo jardines de, de buen nivel en el sector público, no hay ningún motivo para excluirlo. Ah, todo lo contrario, debieran poder beneficiarse, podían llegar recursos nuevos, recursos nuevos reales, que no significa que una vez que les llegan estos fondos del fondo común, se los, requita, se los quita porque, porque ya tenían plata. Ah, esto significa que hay que potenciarla y por lo tanto hay que buscar un mecanismo para poder hacer eso de manera eficaz. Y también, por cierto, avanzar en lo que se llaman los coeficientes técnicos, cuántos, eh, personas, cuántos profesionales hay en cada uno de estos lugares eh, en, atendiendo a los niños eh, por número de niños que hay en cada una de las salas. Eh, también hay un decreto de hace harto tiempo atrás que se ha ido acercando, pero hay un trabajo por hacer ahí para potenciar toda la parte educativa que tiene que acompañar este proyecto, que hoy día tiene un tinte que es más bien laboral. Y luego está toda la discusión de copago y lucro. Esto se hace a través de regulación, la Junta hoy día sí trabaja con el sector privado, así si es que esto no es alguna cosa que es extraña en este sistema. Y ya llevamos, no sé, 15 años eh, con distintas reformas o 10 en este ámbito, con más o menos dificultades, la ley de inclusión escolar se hizo cargo de esto, eh, los establecimientos particulares subvencionados con, eh, que reciben recursos fiscales no pueden tener lucro y hemos avanzado en eso, estamos haciendo lo mismo a nivel universitario con el sistema de gratuidad, tenemos que ser capaces de aprender de aquello y también traerlo a este otro nivel. Eh, solamente para cerrar, yo creo que lo que necesita este proyecto para echar adelante es convicción. Hace un año atrás, el presidente, en la celebración del 8M, Dijo, vamos a echar a andar esto. ¿eh? Lamentablemente ese mismo día se votó en contra la reforma tributaria, entonces como que se cayó. Pero hay un interés y, y hay que ponerle convicción y ganas para poder echarlo adelante. Llevamos más de 25 años si uno mira estos proyectos de ley a partir de, del, que, del entonces senador Vidal. Discutiendo esto, hay un amplio acuerdo, los datos nos muestran todos los beneficios que podríamos tener si echamos adelante esto, no solamente para las madres en lo económico y en el desarrollo personal, sino que también, si lo hacemos bien, también pueden ganar los niños y las niñas y esa es la idea que, podemos, eh, que tenemos que empujar. Hay que avanzar con pragmatismo, eh, hay acuerdos en, laboral, en lo laboral y hay que aprovechar eh, eso y hay que incorporar los elementos educativos, que son los que les faltan al proyecto idea. La educación inicial ha avanzado en Chile y hay que reforzar eso. Y, por cierto, el gobierno quiere echar a andar un sistema nacional de cuidado y tenemos que reconocer que esto es educación y cuidado. Y, por lo tanto, tenemos que enlazarlos y trabajar en los dos ámbitos a la vez. Entonces, por último, simplemente decir que yo sí creo que se puede compatibilizar la empleabilidad femenina y el desarrollo infantil. Tenemos que concentrarnos en hacer una propuesta eh, que pueda traer todos estos elementos positivos eh, a la mesa. Este proyecto requiere de convicción eh, y requiere también de generosidad, generosidad de política y generosidad también de los actores que están detrás de estos distintos eh, ámbitos, de lo educativo y laboral, para poder llegar a ese punto entre medio. O sea, no es aceptable que no haya proyecto, que nuevamente digamos, no, ni siquiera se puede legislar esto, eh, busquemos, busquemos acuerdos, busquemos espacios donde podamos encontrar la posibilidad de efectivamente llegar a buen puerto. Y por último, al país no le haría nada de mal eh, poder tener acuerdos en algo, en algo sustantivo, en algo, en, hablamos de pensiones, hablamos de pacto eh, fiscal, hablamos de tantas cosas, si, quizás esto puede ser un buen legado, ¿ah? de que la, la ciudadanía se reencante con la política porque efectivamente son capaces de llegar a algo eh, que tenga beneficio eh, para todos, para el país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Por aclararnos esta enredada historia. Creo que, que ha sido muy, muy claro. Y espero que tengamos la convicción que, que mencionas. Eh, y que no sea este el único acuerdo también, Andrea. Ojalá tengamos otros. Ahora, a continuación, me acompaña un gran panel. Tenemos con nosotros, como decía, a la senadora Yasna eh, Proboste, al senador... José García Ruminot, a Susana Jiménez, presidenta de la CPC, y a Jorge Welch, presidente de la Asociación de Emprendedores. Entonces, vamos a partir. Quiero pedirle a, a cada uno, con algunos minutos, que tenga, haga una primera reflexión, un poco en base a lo que hemos escuchado, dónde estamos hoy, en este momento que estamos en este año conmemorando el 8M, cuáles son los desafíos, los problemas, los déficits, y por sobre todo, hacia dónde tenemos que avanzar. En los meses que siguen y en los próximos años. Partamos con la senadora. Bueno, muchísimas gracias. De aquí no me han sentado. Sí. <laughs> Quiero agradecer la invitación de ICARE a esta reflexión y a este diálogo en torno a dos temas que son fundamentales en el desarrollo de nuestra sociedad que tiene que ver con la inclusión laboral. Porque. Sin duda que el empleo es de los temas en donde se expresa con mayor fuerza la desigualdad, no solo en nuestro país, sino en distintos territorios, como lo decía eh, Rodrigo, lo, lo expresaba muy, muy gráficamente. Pero, en mi opinión, esto no puede ser eh, atentatorio con los derechos de los niños y niñas. Y, por lo tanto, tenemos que ser capaces de dialogar y de encontrar estos, estos puntos de, de encuentro y este, y este diálogo al que nos invita y care en un panel en donde compartimos con eh, eh, José García, bueno, aprovecho de saludar también a nuestra colega senadora y, y que se aproxima a paso agigantado también a estos debates respecto de, del cuidado eh, infantil. Uh -huh. eh, y, en el, y en el desafío que, al menos en la Comisión de Educación, eh, lo, hemos, lo hemos conversado a propósito de este y de otros temas, y es cómo desde nuestras distintas y legítimas posiciones diversas somos capaces de llegar a acuerdos que coloquen eh, el país, coloquen los temas de educación eh, en el centro de nuestro, de nuestro quehacer. Eh, lo decía eh, Andrea en su exposición, este proyecto se votó, el proyecto de Salacuna, no, no quiero entrar en detalle en, este, en esta primera ronda, me imagino que vamos a tener más oportunidad, se votó a fines de enero de este año, eh, tres a 1 tres votos a favor, uno en contra, yo fui el voto en contra, y me imagino que esa es la razón por la cual me han invitado <risa> <risa> y, y quiero eh, expresar en este espacio también en la esperanza en que podamos construir un, en, en diálogo un acuerdo muy importante, en que hagamos visible a los niños y niñas. porque aquí habemos muchas mujeres. yo creo que cuando Andrea mostraba este gráfico muchos nos veíamos representadas. ¿Ah? todas mujeres trabajadoras eh, con importantes niveles de, de estudio y creo que mmm, eh, cuando uno dice mira eh, eh, la maternidad afecta por igual a todas las mujeres la verdad no es tan así ¿Ah? esto es igual como la pandemia ¿eh? cuando uno decía no mira la pandemia nos afecta a todos por igual no era así la verdad se morían más las familias eh, más vulnerables, y cuando uno mira los datos de desempleo, el retroceso que generó la pandemia en la participación laboral, en las condiciones de empleabilidad o el desempleo, los efectos negativos de la pandemia en el desempleo, estos no fueron. Eh, del todo por igual. El retroceso fue impactante para todas las mujeres, caímos 10 puntos de lo que habíamos hecho, se generaron más cerca de un millón de empleos perdidos para las mujeres, pero cuando uno comienza a aplicar un suma en esa realidad, se da cuenta en que en aquellas mujeres que tenían entre 1 y 8 años de escolaridad, el desempleo alcanzó cifras cercanas al 40% de pérdida del empleo, versus las mismas mujeres que tenían 15 años y más de escolaridad, el desempleo eh, tuvo un retroceso de un 4%. Entonces, también cuando uno mira esta realidad, eh, es necesario aplicarle este zoom en materia de ir eliminando estas brechas. Y por eso que esta relación entre mujer, escolaridad y edad, también tiene un elemento que tiene que estar puesto, porque cuando uno mira el retroceso que generó la participación laboral de las mujeres en la pandemia, esto afectó mayoritariamente a mujeres jóvenes, menores de 24 años, y mujeres mayores de 60 años. Eh, y, y por lo tanto, creo que esta diversidad de público también nos permite mirar con esperanza cómo somos capaces de construir un sistema en que no invisibilice a los niños y niñas, porque aquí habemos mujeres, todas somos sensibles a este tema, pero uno dice ¿dónde están los niños aquí? Bueno, aquí no hay niños ni niñas, y en el proyecto de esa lacuna tampoco están los niños y niñas. Entonces, no puede ser que un proyecto cuyos destinatarios también son los niños y niñas, sean absolutamente invisibles. Lo dejo hasta aquí. Perfecto. Ya entraré en otras críticas al proyecto. Gracias, senador. Pero con esperanza, siempre Eso, con, que esperanza, con esperanza. Que esperanza que con algo. senador. Muy buenos días. Muchas gracias, Karen, por la invitación. Agradezco mucho las exposiciones de Andrea y Rodrigo, inspiradoras las dos. Eh, también saludo a la senadora Paulina, que está muy pronto a ser mamá. Eh, y a todas quienes se han reunido, a todas y todos quienes se han reunido esta mañana aquí en Icare. Mira, un par de datos muy breves. La norma eh, de las 20 trabajadoras, de la exigencia de 20 trabajadoras para que la empresa tenga la obligación de ofrecer la sala cuna, de entregar eh, eh, obligatoriamente la sala cuna, ¿saben ustedes de cuándo es? Es de 1917. Entonces, claro, ha tenido variaciones, es anterior a que tuviéramos Código del Trabajo incluso. Eh, ha tenido modificaciones, es verdad, pero no han sido sustantivas y, y no han sido, no han generado el efecto masivo de incorporación de las mujeres al mundo laboral. Es hoy día una traba y en eso hay un amplio y transversal reconocimiento de que el artículo 203 del Código del Trabajo, en los términos que está hoy. Hay que modificarlo. Eh, durante los últimos años, particularmente durante los dos gobiernos del presidente Piñera, se presentaron distintos proyectos. El primero fue en septiembre del 2013 y se denominó, se denominó perdón, eh, la creación de un seguro social de educación parvularia en los niveles de salacuna y medio menor. Esto ingresó por la Cámara de Diputados nunca se tramitó, nunca se votó. En agosto del 2018 ingresa lo que nosotros llamamos un segundo, un, un segundo proyecto que se llamó efectivamente Salaguna Universal. Y la mayor crítica del proyecto es que todos entendíamos que era un avance, pero estaba lejos de ser Sa Laguna Universal. Eh, y ese proyecto, a pesar de que también se aprobó eh, en la Comisión de Trabajo eh, por unanimidad, finalmente tampoco prosperó en la Comisión de Educación. Y entramos al tercer proyecto, el último, que se denomina Ley Corta de Sala Cuna. Uh -huh. <laughs> y, y bueno, ¿qué ocurrió? Que esta ley corta de salacuna se aprobó por unanimidad en la Comisión de Trabajo, en su idea de legislar solamente, nos entró en detalles. Eso hizo que volviera a la perdón, no volviera, sino que ingresara a la Comisión de Educación, allí estuvo un tiempo largo. Y finalmente en enero reciente lo votamos. Lo votamos con la votación de que, que, que ya, se, ya se ha señalado. Tres votos a uno. Eh, yo creo, como lo planteó muy bien Andrea, Andrea Repeto, tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Qué significa que tanto la Comisión de Trabajo como la Comisión de Educación hayan aprobado, con distintas mayorías, pero que hayan aprobado la idea de legislar? Que vamos a ir a la sala con el proyecto. Si la sala aprueba la idea de legislar, tenemos que entrar a la discusión en particular, que es lo que yo desearía que ocurriera. Porque yo comparto con Yasna que... Eh, el proyecto requiere mejoras. Y por lo tanto, esas mejoras, además este es un proyecto eh, que tiene mucho que ver con eh, previsión social, si uno lo pudiera tomar así, y por lo tanto requiere, tiene además gasto público, por lo tanto requiere la participación del Ejecutivo. Muchas indicaciones solo van a ser posibles si el Ejecutivo las presenta, si no van a ser declaradas inadmisibles. Entonces yo por eso soy partidario de que vayamos a la sala. Aprobemos la idea de legislar y, y, y eso permita entrar a la discusión en particular y correjamos los aspectos que se han considerado más negativos. Y uno de esos aspectos negativos, o dos de esos aspectos negativos, tienen que ver con el ámbito de la educación. O sea, de, de verdad que nosotros sentimos que tienen que haber exigencias para el funcionamiento de las salas cunas y de los jardines infantiles. Tienen que someterse a normas técnicas. Y esa es una gran inquietud en el mundo de la educación parvularia y esta inquietud se vio agravada con una norma que se incorporó al proyecto que nunca hemos entendido muy bien por qué se incorporó pero esto del registro de cuidadoras porque entonces el temor que existe eh, y la senadora probaste lo plantea muy dramáticamente dice eso significa que van a poder llevar los niños a la casa de la esquina sin saber quién es Entra. Son los que están ahí y los riesgos que corren los niños. Bueno, yo creo que la intención está lejos de eso. Pero nosotros no podemos suponer intenciones. La ley es la ley y tenemos que asegurarnos de que los niños van a estar siendo atendidos profesionalmente, con el mayor rigor, con la mayor seriedad, con la mayor responsabilidad. Eso es lo que todos queremos. Eh, y por lo tanto... Eh, Frente a esa inquietud yo creo que hay que dar respuestas concretas. Yo soy partidario de sacar ese registro de cuidadores, porque no, no, no tiene mayor sentido. Lo que nosotros queremos son salas cunas, como dije, profesionales, salas cunas bien atendidas, que eh, los derechos de los niños, el cuidado de los niños sea de excelencia, porque nadie aceptaría algo de inferior calidad. Yo creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Así que muchas gracias, Karen, por la invitación. Muchas gracias, senador. Susana. Muchas gracias, Karen. Tal vez me voy a buscar en esta primera parte al, al, al título de la canción, Mujer y Crecimiento Económico. Después podemos profundizar en, en el tema Salacuna, que es súper importante y gravitante justamente para, para este tema. Pero déjenme partir inicialmente con, con una visión más general. Yo, yo, primero destacar lo que lo que dijeron los panelistas. Eh, en sus muy buenas presentaciones, no, no habría esperado menos de estos dos grandes economistas, eh, que en la actualidad existen brechas y existen brechas importantes. Tenemos brechas de participación laboral que alcanzan el 20% eh, y brechas salariales del orden de 15-16%, que, que es importante. Eh, y no es precisamente, y acá me lo podrán corroborar, porque las mujeres sepan menos o estudian menos, todo lo contrario, los, los estudios indican que tienen más años eh, de escolaridad y académicos. Eh, más años de formación y que dedican más tiempo al trabajo cuando se combina las labores remuneradas y las no remuneradas. Sin embargo, la maternidad, que quiero decirlo y creo que hay que repetirlo, es un privilegio eh, para nosotras mujeres. Tiene costos importantes y eso es un poco lo que vimos en estas presentaciones, porque hay una desigual, un desigual acceso al empleo y a remuneraciones mejores. Eh, y además los deberes de cuidado, que no son solo los niños, ¿eh? también son los adultos mayores, recaen y se concentran principalmente en las mujeres y eso también es causal no solo de mejor, menor participación laboral formal, sino que también de más alta informalidad en las mujeres. Eh, y consecuencia de lo anterior, Andrea lo dijo, eh, la pobreza de ingresos tiene finalmente rostro de mujer y esa se prolonga incluso hasta la jubilación. Entonces en ese contexto no es muy difícil entender por qué nos importan las brechas, por qué nos juntamos a conversar sobre estas materias, porque finalmente limitan la igualdad de oportunidades y restringen eh, la libertad de elegir los propios destinos. Eh, eso desde el punto de vista individual y el punto de vista económico, así como lo demostraba también Rodrigo, hay eh, un desaprovechamiento de un enorme potencial que es social, que es cultural, pero que también es económico. Eh, por lo tanto, creo que es de justicia entregar las herramientas porque todos podamos conseguir los mismos igual, eh, objetivos en igualdad de condiciones. Creo que eso eh, va en la dirección no solo de cambiar la vida de las mujeres, yo creo que también la de los hombres. Yo creo que avanzar en ese sentido es un avance liberador para hombres y mujeres. Es bueno también para las familias, para las empresas y para la sociedad como un todo. Ahora, la buena noticia es que hoy día estos temas están sobre la mesa, así como la batalla por la libertad. También eh, conceptos como la diversidad, la igualdad de oportunidades, están marcando las discusiones que estamos teniendo hoy en día. Y aunque persisten esas brechas, la tendencia sin duda es positiva. Eh, y la diversidad y la heterogeneidad están siendo considerados mayoritariamente como atributos positivos tanto en la empresa como en la sociedad en su conjunto. Entonces, la gran pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿cuál es el rol de la política pública eh, y también de la sociedad civil, en particular eh, acá en representación de la CPC? ¿Cuál es el rol de las empresas para eh, ir cerrando esas, esas brechas e ir apoyando a hombres y mujeres en la crianza y el cuidado y en su desarrollo laboral y personal? Eh, y ahí quizás solo un par de titulares. Yo creo que en política pública hay mucho que hacer. Eh, hay eh, eh, medidas que apuntan en esa dirección. Sin duda, mejorar el acceso a la sala cuna es uno de ellos. Eliminar sesgos, por ejemplo, en textos académicos, eh, creo que también es algo importante. Igualar regulaciones de hombres y mujeres que competen en la crianza y el cuidado. Estoy pensando acá en todo lo que es postnatal y fuero. Eh, que no es igualarlo, es dar mayor flexibilidad, otorgar también flexibilidades laborales, ampliar la oferta de cuidado, sin duda ese es un tema pendiente, eliminar diferencias en la edad de jubilación. Yo creo que eso es algo que políticamente es muy difícil, pero que es indudable. Solo ocho países de la OECD mantienen estas diferencias en la edad de jubilación de hombres y mujeres. Pero también desde la empresa creo que hay prácticas necesarias. Que se han extendido y que son eh, merecen ser replicadas, por cierto, a partir de la base de eliminar todo tipo de discriminación tácita o explícita en la contratación y promoción de hombres y mujeres, pero también hay medidas para promover la eh, corresponsabilidad, como por ejemplo fomentar el uso de postnatal eh, de los padres, que lo ocupan muy en un porcentaje muy bajo. Eh, evaluar por desempeño más que por horas trabajadas o en la línea de dar más flexibilidad a las mujeres también. Establecer programas de capacitación y reconversión con un foco en las mujeres trabajadoras. Exigir siempre ternas mixtas para todos los ascensos eh, y contrataciones. Eh, elevar el número de mujeres en la alta dirección y en los directorios. Eh, adaptabilidad pactada, mentoría, eh, etcétera Hay muchas buenas prácticas. Desde CPC tratamos de promoverlas, tenemos una convicción en ese sentido. Solo mencionar dos, quizás. Eh, el programa Promociona, que lo hacemos con ICARE, que involucra también a los Ministerios de Economía y de la Mujer eh, y eh, a, a la Universidad Adolfo Ibáñez, donde tratamos de eh, generar capacidad de mujeres que ocupan altos cargos para que sigan ascendiendo en sus carreras profesionales. Eh, y también mencionar, quizá el Consejo por la Diversidad. Eh, que trabaja también con eh, algunos ministerios y con eh, empresas de hit hunting para impulsar que empresas integren a más mujeres en sus directorios yo creo que todas esas medidas solo las tiré como, como titulares pero apuntan justamente a lo que queremos lograr que es la inclusión de la mujer y su aporte a la economía y a la sociedad como un todo. Muchas gracias Susana. Jorge Bueno aquí le toca aquí le toca último a ese Cuesta decir algo sin repetirlo, pero cuando, cuando vi la presentación de, de la Andrea y decía que se llevaba 25 años trabajando eh, discutiendo esto, eh, pensé, bueno, alguien que tenía un hijo de dos años en ese minuto, probablemente ahora es abuelo. Uh -huh. Y todavía el tema se está dando vuelta. Entonces, ahí me toma un poquito el, el, el chip de, 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 de emprendimiento, ejecución y digo cómo... No hemos sido capaces de en 25 años llegar con algo, aunque no sea perfecto, pero algo. Porque la verdad es que eh, debiéramos avergonzarnos probablemente de que no seamos capaces de en 25 años habernos puesto de acuerdo y haber habernos enfocado exclusivamente en lo que nos separaba. Y eso yo creo que tiene un efecto eh, económico, que es lo que mostraba eh, Rodrigo en su presentación, que es bastante brutal porque. Eh, y ahí tomo quizás el estudio que, que, que mostró Andrea, de cuando la mujer deja participar en la fuerza de trabajo, se mantiene fuera. O sea, el, el, el grafiquito ese, y lo, 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 vi el estudio original y tenía eh, comparado a un montón de países y prácticamente en todos los países la mujer cuando sale se mantiene fuera del mercado laboral. Y quizás hay una, una segunda derivada es de que hoy por hoy, con la velocidad que está avanzando, ...el mundo en términos de transformación digital, de habilidades, etc. Probablemente una mujer que sale del mercado laboral... Es, ...antes se bajaba, era como bajarse un tren, pero un tren que iba despacito. A lo mejor no se podía subir de vuelta. Pero hoy día se baja y se baja de un tren bala. Que esa mujer cuando quiere volver a la, a la fuerza laboral... ...cinco años, diez años después... ...probablemente está totalmente obsoleta en su competencia... Entonces el tema probablemente tiene eh, mayor gravedad de lo, que, de lo que nosotros a lo mejor pensamos como, como, primera, como primera cosa. Entonces, eso es una, una primera reflexión. Y la segunda es que cuando yo llegué, le pregunté a la, a la niña de, de la puerta si había sido porque vi solo mujeres. Entonces le dije, oye, esta es una invitación solamente para mujeres. Me dijo, no es mixta. Eh, bueno, ahora obviamente que veo que era mixta. Pero sí veo que el ratio debe ser 80-20 y capaz que 90-10. bien 90-10. Y eso también nos dice algo. Porque nos está hablando de que este tema, de alguna manera, está, está instalado, como decía la Susana, pero está instalado abiertamente en todos lados. Porque este es un tema que, que, que de alguna manera... No es un tema ideológico, no es un tema de género, este es un tema por, por último si lo quiero ver, es un tema que es un buen negocio para el país. Entonces, si, si uno, si uno piensa, si uno lo piensa en esos términos, la verdad es que uno debería decir, bueno, ¿por qué entonces los que podemos ocupar eh, roles de responsabilidad no estamos nosotros empujando esto? Porque yo me acuerdo que en algún minuto alguien me comentaba que le había pre preguntado un, a un presidente de un directorio: Oiga, ¿cuándo vamos a meter mujeres al directorio? Y la respuesta de ese minuto fue: Cuando nos obliguen. Entonces, hoy día yo creo que eso ha evolucionado bastante. Pero todavía yo creo que cuesta, eh, hay, hay mucho tramo que avanzar en ese, en, ese, en ese aspecto. Y ahí creo que tanto la sociedad civil como como los, los, los gremios el, 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 la clase política tienen que eh, buscar el acuerdo de decir oye sabéis que lo perfecto es enemigo lo oportuno pero tenemos que salir con algo y, sa y comprometerse a salir con algo ya porque la verdad es que tener tener a la gente esperando 25 años por una por una, una ley un proyecto de ley eh, no, no no aguanta ningún análisis entonces Después podemos iterar más. Yo creo que eh, el diseño, eh, como está por lo menos pensado hoy día, sí toma en consideración que las realidades de las empresas son distintas. Porque una pyme o un emprendimiento eh, no, no tiene muchas veces, o sea, apenas tiene para pagar un, una persona más, o a veces las tiene que contratar part-time para poder, para poder salir. Yo no sé si eso va a caer o no va a caer dentro del proyecto, pero, pero sí es importante tomar en consideración que las pymes, de alguna manera, son las que generan una parte importante del empleo en el país. Y cualquier cualquier norma, cualquier cualquier iniciativa tiene que considerar de que de, que de alguna manera eh, la, la realidad de esas, de esas empresas nacientes eh, no necesariamente pueden pueden costear la, la, el costo completo una, de una iniciativa como esta, pero eso así en términos generales. Así que muchas gracias, Karen. Muchas gracias, Jorge. A ver, la, la, la conversación nos lleva a, a la comunidad. Algunos de ustedes ya se han referido a eso. Y yo aquí les quiero hacer una pregunta y les voy a pedir que seamos bien concretos. Eh, es, es evidente que si, si aspiramos a solucionar todos los problemas eh, con un proyecto es difícil eh, y como decía Jorge, a veces lo óptimo es enemigo lo oportuno. Eh, y, y también es evidente que siempre vamos a encontrarle problemas a los proyectos. O sea, siempre eh, los proyectos tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Eh, pero claro, si nos centramos en, en las críticas, eh, nos quedamos, vamos a llegar ya de 25, quizás a 30 años eh, avanzando si es que solo nos centramos ahí. Entonces yo les quiero preguntar al revés. Les quiero preguntar, eh, probablemente esto va a pasar a la sala, hay tres senadores acá, aprovecho de saludar a la senadora, eh, esto va a pasar a la sala, ¿Qué, qué tiene que, ¿cómo tiene que ser? Porque vamos a poder discutir el proyecto después que, si es que se aprueba la, la idea de legislar. ¿Cómo tiene que ser el proyecto en concreto? Porque no sé, por ejemplo, el senador acá dice, le saco eh, el, registro el registro de cuidadores primero. y con eso solucionamos el riesgo. Efectivamente, hay un riesgo de que cualquier persona esté cuidando a los niños, ¿cierto? Eh, lo sacamos ya. Si lo sacamos, ¿qué tiene, ¿cómo tiene que ser en concreto el proyecto para ver si de una vez eh, logramos eh, que esto se apruebe? Eso le pregunto a los senadores y a los representantes acá del mundo empresarial. Este proyecto evidentemente va a haber que financiarlo. De alguna parte tiene que salir la plata, probablemente alguna parte va a ser una cotización a cargo del empleador, alguna parte o no de, del Estado. Eh, entonces, yo solo quiero decir que si, si esto fuera el 0,1% del, del imponible, que es lo que se está discutiendo en el proyecto Piñera, que se está discutiendo ahora, estamos hablando más o menos de cuatro mil pesos. Eh, y okay. si fuera 0,4, por ahí decían el, el estudio que hizo María José Abud. Eh, si fuera 04, hay unos que dicen que es 0.24, hay distintos estudios. Bueno, serían 16.000 el máximo. Y eso del máximo imponible, o sea, de las mujeres que ganan más, que son las menos. O sea, estamos hablando de, de esta cantidad de plata. Eh, entonces, tratemos de que esto sea viable. ¿Cómo tiene que ser el proyecto para que estuvieran los votos y cómo tiene que ser el proyecto para que estuviese el apoyo tanto del mundo empresarial, de las grandes empresas, como de los emprendedores y las pequeñas empresas? Vamos en el mismo orden. Eh, ya, senadora. Si son bien concretos, tenemos espacio para algunas preguntas, si ¿Sí, no, no. <laughs> bueno, vamos a intentar ser muy, muy concretos, pero sin duda que este es un tema que tiene dos aristas que no necesariamente se encuentran eh, en esta conversación, ¿eh? como se está dando la conversación, o menos en el proyecto de ley. Y creo que eh, la intervención de Jorge me, me dejó... Eh, muy reflexiva respecto de aquello. Sin duda que es un tema económico. Es un tema económico si es que lo miramos desde la perspectiva de la inclusión laboral de las mujeres. Sobre todo cuando uno mira una realidad que es innegable en nuestro país. Desde el año 1992 al año 2017, la jefatura de hogar femenina ha pasado desde el 21,3% el año 92, el año 2002, 35%. 41% en el último censo, jefatura de hogar femenina. Eh, entonces es un tema económico, sin duda. Pero además, porque en una familia, cuando no hay una jefatura de hogar femenina, un segundo ingreso también tiene dimensiones económicas. Pero hay otra dimensión que es la que no se ve. Hay otra dimensión que para mí constituye también un elemento muy importante que esté presente, que tiene que ver con la dimensión de la protección, el cuidado de los niños y niñas. En la primera infancia. Entonces, eh, cuando uno dice hemos esperado 25 años por distintas iniciativas, este proyecto de ley, particularmente en la Comisión de Educación, esperó eh, varios meses porque eh, el gobierno comprometió indicaciones a este proyecto de ley. Y el senador eh, García, que preside hoy la Comisión de Educación, dijo: Ya hemos esperado suficiente, vamos con la, con, vamos con la votación. Votación que además fue previamente conversado entre nosotros. ¿Ah? Lo digo porque por, por el ánimo que existe en la comisión de educación de, de colocar estos temas y de entender en que. Eh, para hablar también, eh, yo sé que aquí muchas, y eh, Care ha hecho también un importante esfuerzo de ir incorporando y visibilizando el rol de la mujer en el desarrollo de nuestro país, porque yo escuchaba la presentación de Rodrigo y miraba los puntos azules y decía, claro, hoy día las mujeres estudiamos más. Eh, pero sin embargo, accedemos menos a trabajo, si nosotros comparamos los mismos niveles educativos, las mismas horas, recibimos menos remuneraciones, tenemos menos participación en el mercado laboral. Entonces, todo este esfuerzo de una mayor educación no se condice con una participación laboral adecuada. Pero también, junto con eso, para hablar de primera infancia, para hablar de infancia en nuestro país, tenemos que conocer el desarrollo y la historia de la niñez en Chile. Y aprovecho de saludar a... Eh, María Estela Ortiz, ex vicepresidenta de la Junji, que nos acompaña. Y lo digo porque cuando Chile incluso era un país más pobre que el de ahora, estoy pensando en los años 60 y 70, creamos la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet, eh, hicimos en los 100 primeros días 300 nuevas salas cunas, aumentamos más de 45.000 cupos eh, de salas cunas y jardines infantiles en la red pública. Se aumentaron los coeficientes técnicos, que no es un tema menor. Coeficientes técnicos significa atención de calidad a nuestros niños y niñas. Significa que vamos a tener más adultos en la sala, en las salas cunas, en los jardines infantiles, en, lo, en los jardines infantiles, los niveles medio menor, medio mayor, etcétera. Eh, se aumentaron los espacios por, por, eh, por decreto, los espacios en donde tienen que funcionar. ¿Y por qué todo esto? Porque también el desarrollo de la ciencia fue indicando en que en esa primera infancia es donde ocurre eh, algo que lamentablemente no nos ocurre cuando adultos, que son la cantidad de sinapsis que hace el cerebro del niño y de la niña. ¿Solo desarrollo cerebral en la primera infancia? No, es desarrollo cognitivo, es desarrollo emocional, es co-construcción con otros, eh, y por eso que tiene importancia el jardín infantil, la sala cuna, porque se construye con otros, pero se construye con otros en espacio. En donde nosotros sabemos y reconocemos que hay especialistas que los van a atender. ¿Cuál es el problema que tiene este proyecto de ley? Primero, que no habla, no tiene especialistas. ¿no? Oye, la señora de la esquina crió cinco hijos. ¿Por qué no va a poder ahora criar a los del barrio? ¿Y si eliminamos eso? Bueno, el, eh, el senador García lo dice porque es parte de la conversación que nosotros hemos tenido. Pero además, eh, o sea, sin duda, o sea, aquí no es esto significa un retroceso. Un retroceso de lo que hemos hecho como país en muchos, muchos años en materia de infancia. Segundo, el financiamiento es insuficiente. El 0,1% de los trabajadores y trabajadoras, lo dijo la propia eh, ministra del Trabajo en la Comisión de Educación, es insuficiente. En este proyecto de ley desaparece el aporte de los empleadores. Entonces uno dice, está bien, queremos eliminar el 203, una norma muy antigua pero creemos que aquí todos tenemos que coparticipar, o sea, no es posible que este fondo se construya solo con el aporte de la y los trabajadores y solo con el aporte del Estado. Aquí hay un eh, hay un actor que no está, una actriz que no está, y es el sector empresarial que tiene que contribuir para mejorar este proyecto de ley. Y, y además, nosotros creemos, eh, particularmente nuestras propuestas en materia de esa lacuna tiene que ver con eh, ampliar los cupos. Hoy día no hay ninguna razón, en mi opinión, para que eh, los jardines, sean estos Junji, Integra, vía transferencia de fondos, limiten el acceso de los niños y niñas de, de madres trabajadoras con ciertos niveles de remuneración. Entonces, nosotros creemos que ahí hay que eliminar esa restricción, tenemos que aumentar la oferta pública, tenemos que aumentar la cantidad de horas de funcionamiento. De, la, de los jardines infantiles para que se adecúen a la realidad laboral de las mujeres y tenemos que ser capaces de generar eh, eliminar por cierto esta posibilidad de eh, los cuidados domiciliarios esto es un riesgo eh, lo conversábamos en el día de hoy en la mañana salimos a las 6 de la mañana de Viña seis y media ya para, digamos para que corrimos un poco no uh -huh. eh, pero nos recordábamos de una de las últimas intervenciones del exministro de Justicia, Nala Rayín, en el Senado de la República, señalando la cantidad de abusos sexuales que se cometen diariamente a niños y niñas en hogares. Entonces, uno dice: a partir de esta experiencia, nosotros queremos llevar a los niños y niñas a esa realidad, a esos riesgos. No sabemos quién entra a esa casa, no sabemos si la señora, que puede tener muchas competencias, porque crió a seis niños tiene ya la intuición, ¿no? porque para algunos bastaría eso, digamos, para nosotros no. Eh, pero no sabemos quiénes constituyen su... Red. Ahora, eso solo para aclarar, porque eso entiendo que no es nuevo en este proyecto, hoy día también eh, en nosotros, la, las empresas, estamos obligadas a pagarse a la cuna y también se puede pactar eh, entre empleador y empleado la posibilidad de... Eh, que eso lo, lo haga un cuidador, ¿no? O sea, eso, eso no es pero algo que en casa, pero en su pero casa, pero lo hace en su casa. En el domicilio. Lo claro, que okay. hace este proyecto de okay. ley es que le dice a la señora duda? de la esquina: mire, la señora, pues usted crió cuatro hijos, po. puede tener a los seis del de barrio acuerdo. aquí. Completo. Eh, mi hijo viene saliendo del centro de atención preventivo, no, pero Marina, no a veces ver? no más va a ver. Bueno, justo coincidió que esas veces el niño estaba. ¿Y si fueran la a solo a las cunas acreditadas por el Mineduc? Es que, mira, en el, el proyecto dice dos cosas. Yo además creo. Que para nosotras las mujeres es muy importante insertar, insertarnos laboralmente. Pero junto con eso, esto no está desagregado de nuestra realidad de ser madre. A nosotros sí nos importa también dónde van nuestros hijos o e hijas. Y no tiene que ser solo una preocupación de las madres, porque yo creo que allí también tenemos una, un problema social. Eh, el proyecto dice, en el artículo cuarto del proyecto de ley, eh, establece una modalidad que hoy día no existe, porque en nuestro país existe el reconocimiento oficial. Y para que las personas puedan acceder en el marco del 203, dice que pueden ir a cualquier eh, establecimiento que cuente con reconocimiento oficial. Así lo dice actualmente la ley. Sin embargo, en este proyecto de ley, en el cuarto, eh, pone una forma que uno dice autorización de funcionamiento. ¿Qué es eso? Autorización de funcionamiento. Es como el, como el carro el completo. Entonces, estamos hablando de nuestros niños y niñas. Entiendo. Esto, no, eh, insisto, no está eh, no, para, para las mujeres, para las familias en realidad, yo digo, no solo para las mujeres, para las familias, no es indiferente dónde van nuestros niños y niñas en el, el momento en que nosotros estamos en nuestro espacio laboral. Y esa es la conversación y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y una esperanza que, además, yo escuchaba a, a, a Susana. Y pensaba, uno, se, fue, se fue la Andrea, pero en, eh, para no equivocarme, el Centro de Estudios, de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica eh, realizó durante la pandemia y con posterioridad eh, diversas encuestas. Y uno dice, mira, el 71% de los hombres en hogares, 71% de los hombres en hogares con hijos menores de 18 años, declaró no haber dedicado ninguna hora, ninguna hora al acompañamiento escolar en la semana en que se aplicó la encuesta. Eh, y en promedio las mujeres dedican eh, 17,8 horas semanales a cocinar, lavar ropa, hacer aseo. Eh, esto también es muy desigual, ¿no? entre las familias que pueden acceder a un apoyo doméstico eh, para las tareas del hogar o un apoyo especializado para el cuidado de los adultos eh, de, de los mayores o, o de personas que son dependientes. entonces eh, yo creo que, que es muy interesante el que icares haya decidido este, el primer lunes de marzo eh, comenzar en este diálogo porque el tema del cuidado de los niños es una parte de la atención permanente que vivimos las mujeres. Cuando Rodrigo decía, mire, hemos descubierto una nueva brecha en que las mujeres se endeudan por aspecto de salud. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si tenemos que enfrentar permanentemente esta tensión, y además vivimos también con una culpa que no se la tiene que sacar, pero eh, a mí me ha costado eh, el, el hacer ejercicio, ¿no? Estamos hablando de otro elemento de, de la salud. Y uno dice, ¿cómo voy a ir al gimnasio ahora? El marido se va nomás a jugar a la pelota. Entonces, bueno, yo creo que estas conversaciones en el inicio de marzo tienen que ser también parte de, de un acuerdo mucho más amplio de la corresponsabilidad de distribuir las tareas de, de la familia de una forma distinta. Perdón, sí, no, no está bien. Eh, una supuesta aclaración, porque entiendo, el, eh, entiendo que una de las barreras es el tema educación, sin duda, y entiendo que eso lo van a discutir. Solo una aclaración: cuando dice que acá no hay financiamiento de las empresas, no sé si yo estoy mal, pero en este proyecto no, porque yo entiendo que además del 0,1% que bueno es a cargo, no sé, eh, es una cotización adicional, pero la empresa tiene que seguir pagando hasta la cuna y se le va a devolver. Entiendo que a las grandes solo un 50%, o sea, entiendo que sí hay financiamiento de la empresa, o estoy Nos equivocada. No sí, de claro, no. En el proyecto, en el informe financiero, se establece el 0,1% de las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras y el aporte del, del Estado. Ok. Senador. Eh, a ver, yo quiero insistir... Oye, no saludé a la subsecretaria de, de la mujer, ex subsecretaria, no. Eh, yo quiero insistir en que Va a ser fundamental si queremos avanzar que la idea de legislar se apruebe en la sala. Aprobándose la idea de legislar, vuelve a la Comisión de Trabajo y va a volver a la Comisión de Educación y va a tener que ir a Hacienda para discutir en particular y donde yo espero que construyamos los acuerdos necesarios. ¿Por dónde debieran pasar esos acuerdos? Sin duda que la mirada educacional. Si yo creo que tenemos mucho acuerdo en que queremos que sean jardines infantiles, salas cunas y jardines eh, infantiles que cumplan con todos los requisitos, que tengan reconocimiento oficial y naturalmente, como muy bien lo planteó también Andrea, que el Ministerio de Educación tenga la capacidad de fiscalizar a estas salas cunas y a estos eh, eh, jardines infantiles para asegurarnos que todos estos objetivos que nos hemos planteado realmente desde la mirada educacional se cumplan. En segundo lugar, y seguimos estando de acuerdo con Yanna, por eso yo creo que no estamos lejos. El financiamiento. Mira, hay un estudio que es del año 2021 que muestra que el valor de una sala cuna es muy disímil en distintas regiones del país. La más cara, el promedio más caro está en la región de Antofagasta. Bueno, pero además es una región que tiene mucha minería, a lo mejor... Eh, Puede ser que eso esté llevando los, los, los valores sobre 400 mil pesos. Y estamos hablando de valores del 2021. O sea, si yo traslado esos valores del 2021 al 2024, seguramente ya estoy pasando los 500 mil pesos. Entonces, yo creo también que tiene, tenemos que fijar valores que sean realistas. Hoy día los valores son para microempresas. Esto es lo que el fondo le va a devolver al empresario que, que finalmente. Eh, tiene que pagarlas a la sala cuna, al empresario o trabajador independiente, en fin. Los valores son, lo traje a pesos, ¿ah? porque a veces la UF sí. no... Eh, cuando se trate de microempresas, trabajadores independientes y empleados persona natural, por ejemplo, el servicio doméstico, 372 mil pesos. Pocas salas cunas tienen un arancel igual o inferior a los 372 mil pesos. Las que hemos visto, en su, y, y, dependiendo de las regiones también... En su mayoría eh, eh, están sobre los 400 mil pesos. Entonces, yo creo que este, este aporte tiene que ser suficiente. Porque si no, vamos a generar un problema y va a venir el copago. Entonces, el Estado o, o este sistema, digamos, que estamos creando, le, le aporta 375 mil. Pero la mamá tiene que poner 25 mil más. Y ahí nos vamos a complicar y nos vamos a enredar. Entonces, yo creo que tiene que ser suficiente. Cuando la pequeña empresa. El aporte mensual va a ser de 186 mil pesos. O sea, también para la empresa, además de la cotización, en eso quiero hacer una aclaración: la cotización es una cotización de cargo del empleador. Y es de cargo del trabajador cuando el trabajador es independiente. O sea, la cotización del 01 es de cargo del empleador. Así por lo menos lo dice el proyecto. Entonces, si, si la, o sea, la empresa va a tener que asumir este 01, pero además va a tener que asumir la diferencia. Eh, cuando hablamos de la mediana empresa, el aporte mensual sería solo de 86 mil pesos en valores de hoy. Y la empresa grande, el aporte solo 30 mil pesos. Entonces, al final, igual, uno puede decir, bueno, pero la empresa grande igual va a estar inhibida de contratar porque el aporte que le van a reintegrar, que le van a reembolsar, es solo de 30 mil pesos. ¿Es conveniente estos sistemas? ¿Es conveniente tener estas di di diferencias? Es algo que tenemos que conversar, tenemos que discutir y tenemos que construir eh, acuerdo. Eh, porque aquí de qué se trata finalmente? De que tengamos mayor participación laboral de las mujeres y que los niños estén cuidados con excelencia. Tenemos que compatibilizar eh, ambos aspectos. Entonces yo diría, mirada educacional y... Financiamiento suficiente de tal manera que el sistema pueda fluir, pueda funcionar. Eh, podemos partir, eh, quizás, no ser tan ambiciosos, a lo mejor no vamos a poder hacerlo todo eh, de, de una vez, pero yo digo partamos, porque esto de la exigencia de las 20 trabajadoras para tener derecho a la salacuna ya es, como expliqué, demasiado antiguo, eh, no va con los tiempos de hoy. Han pasado más de 100 años y yo creo que es hora que pongamos al día nuestra legislación porque los fines que se persiguen son compartidos por la sociedad chilena y son tremendamente necesarios y altruistas. Gracias, Karen. Gracias. ¿Qué dice la empresa? ¿Qué <laughs> dice la empresa? Vamos <laughs> Bueno, yo, yo me voy a tomar las palabras de, de la Andrea, repito, ¿no? Acá se requiere convicción y pragmatismo. ¿ah? Eh, entonces, yo lo primero que quiero. Señalar es que y yo creo que de alguna manera estaba acá en el ambiente que lo, lo, lo mejor es enemigo lo bueno, ¿eh? avancemos y cuando avancemos pensemos bien qué es lo que estamos buscando con este proyecto. Yo yo creo que eh, lo primero es un derecho laboral, lo primero es eh, permitir que la mujer que quiere pertenecer al mercado laboral eh, y generar sus ingresos propios eh, pueda hacerlo. Eh, y eso eh, requiere de alguna manera de este cambio, porque hoy día el, el que tengamos este famoso artículo 203 del Código del Trabajo lo único que hace es inhibir la contratación de mujeres. Yo creo que ese diagnóstico está eh, más que claro. Eh, yo creo que este proyecto no es de una política educacional, valorando lo importante que es el derecho de los niños, la calidad del servicio que se les presta, pero no es, eh, digamos, de la esencia de eh, este proyecto que se está tramitando. Eh, y por lo tanto, tampoco es, es un proyecto de, de, de generar infraestructura eh, nueva en salacunas públicas, ¿eh? sino que se hace cargo de una realidad, es una cosa pragmática. Y en eso yo iría como a los puntos que tiene de objetivo este proyecto. Primero, fomentar la participación laboral femenina. Y no hay que olvidarse de eso. Eh, y cuando queremos fomentar la participación laboral de la, de la mujer, eh, estamos hablando de que el universo de cobertura debiera ser la mujer. Que traba, hijos de mujeres que trabajan o de padres que tienen la tutela de esos hijos la universalidad <coughs> es cara y se aleja de este objetivo segundo quiere equiparar el acceso a la sala cuna hoy día no puede ser que el acceso dependa del tipo de empresa en que yo trabajo y por eso yo también estoy de acuerdo con el senador de que esta distinción entre empresa grande y chica no es buena porque al final igual es un desincentivo a contratar mujeres en empresas más grandes eh, entonces también soy partidaria de, de, de eliminar esa distinción eh, busca ampliar el universo beneficiario me parece bien. Está que incorporando a trabajadoras independientes, trabajadoras independientes y eh, también a mujeres que trabajan en casas particulares. Bien. Eh, ¿Crea este fondo? ¿Cómo se financia? Esa es la gran discusión. Eh, claro, la Karen dice es, es, es poca plata. Eh, es verdad, yo, yo no estoy en contra, digamos, pero, pero también recordemos, el empleador hoy día tiene que financiar cotizaciones, impuestos y además a la cuna. Lo que sí tengo claro es que no lo tiene que financiar la reforma de pensiones, que en algún minuto se, se mencionó como alternativa. Eh, no sé si han evaluado el tema del Fondo de Cesantía también como fuente de financiamiento, eh, que es una opción. Y por último, crea este registro nacional de cuidadores, que yo entiendo la preocupación. Pero de nuevo, ¿cuál es la realidad? La realidad es que menos del 20% de las mujeres trabajadoras deja a sus hijos en sala cuna y los deja con cuidadores. Y esto es una forma de ayudarle a financiar a esos cuidadores. ¿Cómo lo hacemos? A lo mejor en la implementación hay que mejorarlo. Eh, pero la realidad hoy es esa. Dejan a los hijos con la vecina, con los familiares y esas vecinas y familiares muchas veces son remunerados y el costo lo asume la mujer, la mujer que trabaja. Por lo tanto, yo creo que... Hay espacio acá para, para, para mejora, pero no, no perder el foco. ¿Ah? Acá lo que tenemos que sacar adelante primero, no único, es que las mujeres puedan aumentar su participación laboral, porque hoy día estamos preocupados de los directorios, me entendí, así como que súper elitista la discusión, eh, cuando en realidad en Chile tenemos una participación laboral de las mujeres que al rondar los 50% cuando en los países desarrollados es 74%. Y 29% en el, quintil, en el primer quintil. Y ni hablar de la distinción que tú hiciste muy bien al, al principio. Entonces, enfoquémonos en ese objetivo y avancemos con otros proyectos en todo lo que es calidad, fiscalización de, de salas cunas y... y Sobre el financiamiento, yo más que decir si es poco o mucha, quería decir cuánta era, pero en verdad para las empresas grandes, este proyecto así es como está mal. es un problema porque estamos agregando el 0,1% de cotización a cargo del empleador y además vamos a tener que las empresas grandes seguir pagando esa cuna y le van a devolver nada como decía el, el senador en fin eh, Jorge a ver yo yo ver, la verdad es que la, lo que decía la, la senadora eh, provoste me dejó pensando porque yo no la había visto mucho ese ángulo cuando empecé a mirar esto yo sabía que, que había votado en contra pero no tenía bien bien claro el, el, ese doble clic que yo creo que es el, el, ese componente educacional es súper relevante eh, y sin duda, de alguna manera, uno debiera, debiera pensarlo e incorporarlo en, en, en la discusión. Eh, a mí me quedan un par de ruidos que cuando me hablan o escucho de las certificaciones del ministerio, etcétera etc., me, me empieza a llegar esa película de la permisología y tener la laguna cuna construida y que no me la aprueben y que y, y tener a la gente contratada. Entonces me empieza a bajar un poquito de angustia desde la, desde, el, desde la vereda de, del, del, de la del, del, del emprendedor o la empresa que quiere participar en esto. Entonces ese sería como un temita que yo lo que yo lo dejaría ahí eh, instalado porque creo que eh, entiendo la lógica y me parece muy bien de que, de que no uno pueda dejar a los niños en cualquier parte. Pero también tiene que haber una lógica de que, por una parte, el, el, que, el que decide arriesgarse y proveer estos servicios, que tenga un horizonte claro de cuándo van a aprobarle esto y bajo qué condiciones y, re, y, y reglas súper claras. Entonces, eso yo creo que es, es un, una primera reflexión. Y la segunda es que normalmente estas cosas uno siempre, como por defecto, las hace escalonadas. ¿sí? Dice, Oye, eh, le doy más a los más chicos y menos al. y así hasta que. y el grande, bueno, el grande tiene que. es grande, así que él se las. se la se las banca. Pero en este caso yo creo que lo que estamos haciendo justamente. es. Eh, igualar la cancha, igualarla para las mujeres, no para la empresa. Y cuando uno piensa que tiene que igualar la cancha para las mujeres. no puede estar haciendo distinción de qué. de qué tipo de empresa se trata. ¿no? Y, y eso. Eh, porque al final, ¿qué es lo que ocurre? Que cualquier me, cualquier medida o cualquier le, eh, ley que uno proponga, yo creo que uno debe hacerse la pregunta, bueno, ¿esto eh, suma o no suma a que las mujeres vayan a tener eh, mayor participación? Nada más. O sea, yo creo que es una preguntita que es la que hay que hacer y de ahí ir, seguir avanzando. Así como, oye, suma o no suma que cualquiera puede cuidar. No, ¿sabéis que no suma? Porque la mujer va a estar preocupada y a lo mejor muchas en el margen van a decir, ¿sabéis qué? Yo por dejarle la, el, 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 eh, el hijo a cualquier persona prefiero... Seguir informal, por ejemplo, porque es todo un tema sí, el, del, del, del trabajo informal, que, que es otra historia, con tema de pensiones, lagunas, etc. Entonces, eh, yo, yo, yo diría que por ahí hay un, hay un tema que uno también tiene que, que considerar: que el, el propósito de esta política pública eh, no es entregar un subsidio de alguna manera, sino que es poder eh, igualar la cancha y que no sea más caro para nadie contratar eh, a, una, a una mujer verso versus un hombre. Entonces esas son las dos las dos reflexiones que, que me gustaría hacer. Muy bien. Bueno, yo, yo tengo fe de que vamos a llegar a algo eh, que, que al menos como dices tú logre desvincular eh, el costo de esa lacuna de la contratación de, de mujeres y me parece muy interesante que hoy día hayamos podido entender mejor eh, la perspectiva eh, de los niños de educación y entender bien qué, cuál es ese ese freno y sin duda va a tener que estar en, en, en la discusión. La discusión. Eh, muy bueno. Bueno, estamos en el tiempo, eh, estamos terminando. Solo quiero reiterar el agradecimiento a nuestros grandes panelistas, también a Rodrigo Valdés, a Andrea Repeto, eh, por haber aceptado nuestra invitación y contarles que vamos a tener una segunda parte de la conmemoración que estamos haciendo del Día Internacional de la Mujer y los quiero dejar invitados para el próximo martes 19 de marzo. En el encuentro desafíos de la corresponsabilidad y conciliación de la vida laboral, familiar y personal, actividad bien, bien. que efectuaremos en conjunto con la Asociación Chilena de Seguridad. Eh, finalmente, les recuerdo que este encuentro y todo su contenido quedará disponible en iCare.cl, donde van a poder revisarlo on demand cuando quieran. Que tengan un gran día. Muy bien.